¿Con quién hablabas hace un momento? Ah, con la señorita Fernanda. ¿Y qué quería? Quería saber si le había prestado plata a Joel para alquilar un departamento. ¿Y por qué Joel te pediría dinero a ti para alquilar algo? Yo les ofrecí ayuda económica cuando estaban solos. Pero la señorita Fernanda me prohibió terminantemente todo eso. Ah, entiendo. Ahora, yo no sé cómo Joel hace para solventar sus gastos. ¿Sientes? ¿Sientes ese olor? ¡Querosene! Dios mío, ¿pero por qué esta gente siempre tiene que arreglar sus problemas de ese modo? Señora Isabela, afuera están los González, a punto de incendiar la casa. ¡Oh, no, no, no! ¡Dale, perfecto! ¡Pero ya está! ¿Qué pretenden? Hacer justicia. ¿Qué les hicieron los Maldini ahora? Nicolás engañó a la Grace con falsas promesas. ¡Sí! Le ofreció el oro y el moro para que firme el divorcio. Ajá. Y con una triquiñuela legal, convirtió el cero en menos cero. Así es. Y ahora ya no podré construir el mausoleo para mi palomita. Sí, mi viaje a París. En nuestra propia marca de chela. Nuestra propia malcriada, claro, compadre. Y mi play. ¡Sí, play. Play. El mío! ¡El mío! ¡El mío! Pero yo sé que están molestos. ¿Pero ustedes creen que incendiando la casa van a conseguir algo? ¡Nos vamos a sentir mejor! Sí. Se van a sentir mejor, pero no van a conseguir lo que ustedes tanto sueñan. ¿Pero de qué hablas, Peter? Ya yo hablé con Francesca Maldini y me aseguró que no nos daría el dinero. Yo sé que el joven Nicolás, conversando con ella, la puede hacer cambiar de parecer. ¡Nicolás es el culpable de todo! ¿Y cómo Nicolás convencería a Francesca? El joven Nicolás es el engreído. Yo sé que si lo presionamos, él la puede hacer cambiar de parecer y puede conseguir la pensión para su nieta. Bueno, en eso tiene razón el Peter, ¿ah? El Nicolás es el engreído de la señora Francesca. Bueno, entonces hay que presionarlo a Nicolás. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo presionamos? ¡Hay que quemar su tabla! ¡Ya! ¡Hay que quemar su tabla! ¡Listo, listo! No, no es buena idea. Hay que quemar algo que sea significativo para él. Peter, tú lo conoces. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué atesora? Es que no creo que deba participar. ¡Piensa en el bienestar de la niña! ¡Claro! Sí, sí, sí. Su ropa. Su ropa. Él ama a su ropa. ¡Incendiamos su ropa, Toque! ¡Incendiamos su ropa! ¡Sí, sí! ¿Cómo conseguimos la ropa? Bueno, el... ¿Pero qué tiene esa gente en la cabeza? Los González deben estar molestos por lo que el joven Nicolás le hizo a la señora Grace. No, ellos deben estar molestos porque My Mother no les quiere dar dinero. Ay, ¿y ahora qué hacemos, Pinky? Vamos a llegar tarde a nuestras clases. Ay, sí, yo lo sé. Ay, encárgate de sacarlos, Hiro. ¿A todos? Ay, ¿no eres un ninja? Hiro ninja, pero no Bruce Lee. Es que los González... teniendo juego, y Hiro, no, asustando mucho juego. Dame, ayúdame. No, eso todo por culpa de Shishio. Enemigo de Hiro de colegio. Ay, eres un miedoso, Hiro. No importa, yo me encargaré de sacarlos. Vamos, no, espere, señora Isabela. Usted corre peligro ahí afuera. Yo me inmolaré. ¿Tú? Sí. Yo soy bien buena y trataré de convencerlos para que no quemen la casa. Ay, Susu, ¿tú qué opinas? Ay, ¿de qué? Hiro acompañando a Monserrat. No, Hiro, yo iré sola. Dame da yo, jamás. Hiro nunca dejando sola a Monserrat en momento de peligro. Ay, ya, vayan, por favor, pero apúrense que tenemos un montón de cosas que hacer. Sí, señora Isabel.
Mister, por favor. Los Maldini no son tu familia. Ni nunca lo han sido. Acuérdate cuando te peleaste con la señora Francesca porque insultó a tu hijo. Ah, claro, ay, claro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero de ahí avalar un acto de violencia incendiaria, no. Así que voy a llamar a Serena. ¡Tú no vas a ningún lado! Chicos, dejen a Rodolfo. Lo que tú digas, Socorrito. Rodolfo, sube a la casa inmediatamente. Voy, Socorrín. ¡Saco largo! ¡Pisao! ¡Varón domado! Hola, amigos González. Yo sé que están molestos con la señora Francesca y el joven Nicolás, que para mí es un pendenciero, un calavera, por lo del divorcio y el dinero. Pero por favor, les ruego que no quemen la casa, porque si la queman, después Giro y yo nos quedamos sin centro de trabajo. Por favor, piensen en las consecuencias. A ver, un momentito. No te preocupes, Montserrat. No vamos a incendiar la casa. ¡Ay, de verdad! Sí, nos has tocado el corazón. Sí. ¡Ay, sí! Yo tengo ese don, el de tocar el corazón. Es que yo soy bien buena. Y Giro también bien bonito. Bueno, ya que eres tan bonita, ¿nos harías un favorcito? Sí. ¿Qué tipo de favorcito? ¿Podrías ir a buscar la ropa de Nicolás y traerla aquí afuera, por favor? ¿La ropa del joven Nicolás? ¿Y para qué? Sí. ¡Ay, no puedo hacer eso! ¡Montserrat! Tú opinas, como todos nosotros, que el Nicolás es un canalla por lo que le hizo a la Grace. Entonces, tienes que ayudarnos a cobrar venganza. ¡Listo, señora Isabela! Ya pueden salir. Pero no nos va a pasar nada. No nos van a hacer nada esos salvajes. ¡No! Firmamos un acuerdo de paz. ¡Ah, bueno! Si es así, vamos, Pinky. Tenemos una agenda muy recargada. Se lo merece por pendenciero. Por calavera. Ya me vas a matar. Me gusta la Montsefuana. ¡Qué belleza! La...